En el momento que asistía a una reunión política de un candidato al Consejo de la Ciudad de Valledupar en el barrio Populandia, fue capturado Haider Hernán Acuña Barrios, señalado como el autor material del asesinato del pediatra Alberto Aroca Saad. Hecho de sangre que se registró a tempranas horas de la mañana del pasado 20 de agosto en la capital del Cesar. La detención del presunto criminal la lideraron miembros de la DIJÍN de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Según las autoridades, la aprehensión se logró gracias a los registros técnicos, testimonios y otros elementos de prueba recopilado. Acuña fue llevado en la mañana al Palacio de Justicia de la capital de Cesar, donde fue presentado ante un juez de control de garantías y se le imputarán los cargos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego agravado. Pese a los señalamientos, el apoderado del proceso aseguró que su defendido es inocente y que demostrará mediante evidencias que no tiene responsabilidad en el asesinato. Bueno, debo decirte que en primer lugar es una persona que cuenta con unas garantías, tiene derecho a defenderse y lo vamos a hacer. Vamos a emplear todos los medios necesarios, todos los que estén a nuestro alcance para acreditar que el señor Haider Acuña Barrios no tiene ninguna responsabilidad en el vil asesinato que se desplegó en contra del médico Alberto Aroca Saad. Él se encontraba en un corregimiento de acá de Valledupar, Caracolí, muy cerca de acá, una media hora de distancia, donde está cumpliendo labores como vigilante. Considero que se está trayendo aquí a este escenario judicial a una persona que no tiene nada que ver con los acontecimientos investigados. Y lo hacen basado en unos elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía. Pero también debemos decir que no se está dando con la persona que es. Que están estos elementos materiales probatorios llevando al fiscal, llevando al ente investigador a una información absolutamente falsa. Se cuenta con evidencias testimoniales, hay unas declaraciones, hay unos informes de policía judicial que son los que utilizó el fiscal para solicitar ante un juez de control de garantías que se expidiera en contra del señor Haider Acuña Barrios una orden de captura. De igual manera, la hija del supuesto homicida dijo que las autoridades están inculpando a una persona inocente. Que es un falso positivo. ¿Por qué? Porque en las horas del que se hizo el atentado de ese señor, que a la cual desconozco, que no conocía, me vengo a enterar de ayer, quién es la persona, pensé que era un muchacho y vamos a ver que es un señor de edad. Mi papá se encontraba realizando sus labores como vigilante que es, cuida la zona de Villa Rosario y sus alrededores. Muchos lo han ya buscado a la casa. Cuando hacen atraco, lo llaman a él para que hable con los rateros, entreguen las cosas que han robado y ya no pasa nada. De pronto que él tenga muchos antecedentes y ok, eso fue en el pasado, ahora estamos en el presente. Hay que darse cuenta del cambio que tienen las personas, sé que todos cometemos errores. Gracias a Dios, Dios le dio una oportunidad, ahora es otra persona. Aunque muchos no lo crean, por todos tus antecedentes tienen razones de pensar como quieran. Tenemos muchas pruebas de que testigos. En las verificaciones hechas por los investigadores, se constató que Acuña Barrios está vinculado a 5 procesos penales por delitos como concierto para delinquir agravado y homicidio. Aroca fue asesinado mientras realizaba ejercicios físicos detrás de la DPA en la carrera cuarta de la ciudad. La policía dijo en su momento que Aroca fue sorprendido por 2 sujetos. Uno de ellos le preguntó el nombre y luego de que el médico respondiera le disparó en la cabeza. El galeno era reconocido en la región por su labor como médico pediatra durante 31 años. Además, el Tico Aroca era socio de la clínica Valledupar, propietario de estaciones de gasolina en el departamento y vicepresidente del Valledupar Fútbol Club. Soy un pueblo de llano, nativo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy un padre de 2 hijos, Bunco Valentina y Samuel Mindiola. Mi esposa, Yoraima Navarro. Estudié en la escuela de Piñemoquía del Pantano. Orgullosamente, soy egresado del CIET Bucinguecan de Nabucimaque. Me hice profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Estudié Administración de Empresas.